Es precioso. La luz está haciendo reaparecer el templo. Es la fuente de todo. Espera, está cantando. Oigo... ¡La oigo! ¡Te dije que la oía! ¿Crees que está ahí dentro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo me duele! Ha sido como si me ardiera la mano. Quédate aquí. Pero quédate aquí. Úsala como último recurso. ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes. No te la doy. Aún así... ¿Qué es esto? ¿Fey? Tienes que volver. Me has dejado solo. Atreus. Solo con él. Siempre se marcha. Nunca está aquí. No me quiere. Y nunca me querrá. No le conozco. Y él no me conoce a mí. Y no quiere hacerlo. Soy fuerte. Soy listo. No soy como él cree. Esa es la verdad. No me habla. No me enseña nada. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él, y no tú. Bueno, no lo digo en serio. Sabes que le quiero. Pero ojalá fuera mejor. Sé que puede serlo. Si lo intenta, yo también lo haré. Pero si no... Por favor, vuelve. Sé que estás ahí, en alguna parte. ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado. Estabas atrapado. He esperado y esperado, pero no salías. Así que te he sacado. Chico, solo han sido unos... instantes. ¡No! Llevabas ya muchísimo... tiempo ahí. No sabía qué hacer. Me dejaste aquí. ¡Otra vez! ¡No te importo! Es... imposible. Hay que irse antes de que vuelvan. Ojalá tengas lo que querías. Sí. Mira, es la salida. Pero no hay luz para hacer un puente. Estamos atrapados. Y la cuerda de la bruja es inútil. Chico, el arco.
Sujétalo. Ahora tenemos el poder. Dispara la flecha contra la piedra. Para crear puentes de luz. Hemos adquirido el poder de Alfheim. Con esto también aumentamos el daño de nuestras flechas. Venga. La escalera está bloqueada. Parece que hay más secretos en este lugar de lo que se pensaba. Quizá nos ayude a salir de esta estupidez de sitio. Esa luz de Alfheim resultó ser más peligrosa de lo esperado. Kratos casi avanza hacia la otra vida sin siquiera saberlo. Sabrá Dios cuántos minutos o horas estuvo Atreus esperando el regreso de Kratos. Podríamos pensar que si Atreus no hubiera salvado a Kratos, Kratos hubiera muerto. Excelente, más material y otro y otra escoria de scrap. Con esto seguro obtendremos una mejora considerable de la armadura. La verdad es una lástima que hayan sacado tan rápido a Kratos de esa visión de Alfheim, porque si pudiéramos haber visto a Fane, coño, hubiera sido, según yo, genial. Como idea, ¿no? Era como una especie de, no sé, más allá, pero diferente al Hades y también diferente a Helheim. Ahora, vamos a ver. Ok. Estoy tratando de buscar. Creo que por aquí había un modo de poder romper las barreras. Pero la verdad no me acuerdo. Acá hay una cosa que se me está escapando. Lo interesante de este God of War, aparte de la aventura, la acción y el diseño, y sobre todo el argumento, es que, verga, está llenecito de puzzles. Hay que pensar bastante. A ver, el cristal no me sirve porque esos... esos tentáculos me están cubriendo el paso. A lo mejor tendría que disparar desde acá. No, no veo un punto débil visible. Por lo que veo me toca pensar bastante el día de hoy, ¿eh? Coño, pensé que lo tenía todo fácil. Bueno, vamos a ver por dónde podemos girar, porque por aquí no veo nada. ¿Por dónde entramos? A ver, muchacho, dispara. Ah, claro, ahí funciona. ¿Y aquí? Ah, perdón, sí funciona, coño. De verdad que hay momentos en la vida donde, sin darnos cuenta, nos ahogamos en un vaso de agua. Coño, verdad, se me había olvidado por completo. La luz sí funcionaba. Esta luz, este puente, no estaba bloqueado. Era el otro. Oh. Aquí hay un truco. Coño, estas pesadillas no dejan de joder, ¿eh? No tienen... Estos NPC no entienden que yo estoy en calidad de turista. Estoy aquí disfrutando de la vista. ¿Qué vaina con estos NPC que son tan poco considerables con los turistas? A ver, esto tiene truco, pero no me viene a la mente cómo hacer para cruzar, porque esto me está obstruyendo el paso. Tiene que haber, no sé, un campo. Creo que tendría que rodear el lugar, pero ¿cómo hago para rodearlo? Esa vaina es irrompible, no joda.
Vamos a ver, tiene que haber algo que se me está escapando. ¿Por dónde le entro esta vaina? A ver. Estoy ahorita haciendo el tonto porque no me acuerdo por dónde es que tengo que rodear este puente. ¡Ay, coño! Pero es que la curiosidad mató al gato, solo que esta vez el gato soy yo. ¡Uy! Bueno, no hay de qué preocuparse, solo uno es imposible que nos derrote. Encenderé el cristal, ¿me dices desde dónde? Volvamos arriba. A ver. Si volvemos por arriba, creo que encontraremos una zona un poco más despejada. Pero estos elfos no se alcanzan de dar lata, coña. Dejen de molestar, no entienden que son un estorbo. Parece que estoy dando vueltas, ¿eh? A pesar de que estoy subiendo, pero... Es una especie de laberinto, no sé, una torre. Esto no parece un complejo arquitectónico de los elfos, esto parece una especie de torre. Coño, estos elfos no dejan ni siquiera que alguien se lance un pedo, no joda. Erga, pero qué estorbos, dejen de molestar. Estamos tratando de salir de aquí. Dejen de dar lata. Vamos a ver, tenemos más materiales para poder crear encantamientos y otros poderes. ¿Dónde llevas eso? Chico. Cuéntame, muchacho, ¿qué hay detrás del misterio? Otro mito. Mira. La puerta azul, que no es una puerta. Y un cuenco de arena. Pero, ¿cómo voy a alcanzarlo? Tranquilo, muchacho, que ahí llegamos. Un poco de paciencia mientras nos llevamos la roca. Aquí vamos a tener que hacer mucho trabajo de... ¿Vas a llevarlo a todas partes? A lo mejor. Aquí hay que hacer mucho trabajo de arquitecto, ingeniero, operador. Hay que hacer mucho trabajo de construcción. Hay que llevar la piedra como un saco de arena o un saco de cemento a todas partes. Y hay que posicionarla siempre en lugares estratégicos para abrir todas las zonas. No es que sea muy fastidioso, pero hay que pensar bastante. Cuando quiera tu opinión, te la pedí.
Sobe, echa un ojo. No llego al cuenco desde aquí. Está demasiado lejos. Espera. Ni que tuviera otra opción. Ya puedes alcanzar el cuenco. Ajá. ¿Qué significa? Semilla. Recuerda la forma. Ya lo sé. Venga. Ni el árbol o el hombre más grande serían nada sin mí antes. Ya, es semilla. Estúpidos acertijos. Así que sí es una puerta. Genial, el de los cuernos ha vuelto. ¿Qué querrá ahora? Me cae fatal. Volverá. Oh, no, la barca no está aquí. Está al otro lado del lago. Pues volveremos por donde vinimos, el elevador. ¿De verdad tenemos que volver por aquí? ¿Se te ocurre otra manera? No. ¿Entonces? No hay forma de subir desde aquí. Lo sé. ¿Hacia dónde disparo? Usa el oído. Adáptate. Correcto.
¿Vas a llevar ese cristal a todas partes como el anterior? Si hace falta. ¿Dónde vamos desde aquí? Vamos desde aquí. Dispara. Ya sé cómo va. Por fin, podemos usar el mismo cuenco de arena que nos trajo aquí antes. Quiero salir de este sitio.
No, no puede ser. ¿Qué te ha dicho? Que habíamos cometido un terrible error. ¿Hemos ayudado a los malos? Yo. Vas a ponerte en plan engreído y a decirme que no deberíamos habernos metido. Ya basta. ¿Podemos irnos ya? ¿Recuerdas la respuesta? Claro, claro. Chico, lee esto. Chico, ¿qué pone aquí? Que sepas que solo me hablas cuando necesitas algo. ¿Hay algo que quieras decirme? He dicho que solo me hablas cuando necesitas que te traduzca algo. Si mamá estuviera aquí... Si tu madre siguiera con vida, no estaríamos haciendo esto. Atreus. Olvídalo. Vale. Entonces, ¿estaba en la luz? ¿Quién? Ya lo sabes. Nah, no estaba allí. Tampoco es que te hubiera importado que estuviera... ¡Vigila esa lengua, chico! Hasta que acabe el viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con falta de duelo. Llora a tu manera. Y yo lo haré a la mía. Lo siento. No sabía que... No. Lo entiendo. No sabes cómo soy. Sé que no ha sido fácil. En la luz, sentí pasar solo un momento. Si eso te sirve de algo. Me alegro de saberlo, de verdad. Entonces, ¿volvemos a Midgard? ¿Nos enfrentamos al Aliento Negro? ¿O hay algo más por hacer en este reino? ¿Qué quieres decir con que veo con los ojos de un niño? En la guerra, un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo. El resto de él está perdido, a veces para no volver. Tú conoces la guerra, ¿verdad? Las guerras se libran por dos motivos, por supervivencia o por sacar algo de ellas. Los mejores soldados suelen ganar las batallas, pero las guerras las ganan aquellos dispuestos a sacrificarlo todo con el fin. ¿Ya habéis estado ocupados? ¡Qué observador! Soy famoso por mi atención al detalle. Otro fragmento de la clave. Veré si puedo encajarlas. Padre, tengo que confesarte una cosa. Las voces de mi cabeza no es la primera vez que las oigo. Cuando conocimos a Brock, su animal me advirtió de que había algo que se escondía en los árboles. Por eso no quería pasar. ¿Te habló? Bueno, yo podía sentir lo que sentía el animal, lo que temía. Avísame si vuelve a ocurrir, ¿de acuerdo? Lo prometo. Tenemos la luz. A Midgard. Qué raro es pensar que...
¡Brock! Hemos vuelto de otro reino y de ver a tu hermano. Bueno, no en ese orden. ¿Dejaste que ese tontaina cogiera tu hacha? Sabes que ha perdido su talento, ¿verdad? Un buen día cogí y me fui. Intentaba arrastrarme junto a él. ¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario. Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando. ¿Pero sabes lo que de verdad cuenta? La consistencia. Y eso es algo que a mí me sobra a puñados. ¿Qué has hecho? Mejorarla. Bien, cuando se te quite esa cara de asombro, tengo un favor que pedirte. ¡Al tajo! Te ahorrará problemas. No te cortarán a cachitos. Vive por esa boquita. ¿Quieres alguna cosa más? Vale, si crees que aguantará. Que te vaya bien sembrando el caos. ¿Te acuerdas del camino de vuelta al Aliento Negro? Por supuesto. Tenemos que atravesar el puente hasta la Torre de Vanaheim. ¿Vamos a por el Aliento Negro o a explorar? Tú decides. Pasamos esa estatua de Thor antes con la barca, al salir de la Cueva de la Bruja. ¿Y esa qué dirección es? Es media mañana. El sol está ahí, así que... Eso es el sur. ¿Sudoeste? Bien. ¡Liosta! ¡Detrás de ti, atento! ¡No tengo tiempo!
Anda, mira. La magia de la bruja aún cubre esas varas de desdén. Nos ahorrará tiempo. ¿Quién escribiría esto? Padre, ¿crees que ahora podré llevarla? No. Pero... He dicho que no. Vale. Que esculpió la cara en la montaña. Tú lo sabrías mejor que yo. Gracias. Mira dónde pisas. Los descuidos pueden retrasarnos. Vale. Ahí está el aliento negro otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Ver si la bruja tenía razón. Funciona. Tenía razón. Venga. Vamos a terminar. Pues trepamos. Madre decía que antes de que desapareciesen, los gigantes visitaban las montañas de Midgard. ¿Desaparecer? Sí, parece que un día decidieron marcharse. Nadie sabe por qué. Es posible que volvieran a su hogar. ¿A Jotunheim? Puede ser. Quizá la cara de la montaña sea un homenaje a un gigante importante. ¡La boca! ¡Lo logramos! Más aliento negro. Estuvieron aquí.
ciervo? No recuerdo historias de un gigante con cabeza de ciervo. ¿Quién será? Suelo, chico. Eso no significa nada. Falta algo. ¿Qué dice? Ni bestia de yunta, ni siervo temeroso. Ni árbol inmóvil oyen mi voz. Debió de ser valioso para los gigantes. Es como si nos pusieran a prueba. Vale, parece correcto. Nada de nada. Aquí me falta algo. Ah, claro, coño. Puedo resolverlo. Sí, ya lo resolvimos. Lo que pasa es que me faltó la curiosidad. Coño, se me pasó. Es la respuesta. Cuéntame, muchacho, ¿qué libertad hay? Ah, libertad. Sí, funciona. Listo. Hágase la ruta, por favor. Como dice Alibaba, ábrete, sésamo. Open the Venga. Door, please. Voy. Felsa. Felsa. Open the door, my friend. Vamos. Abre esa puerta. Ok, culpable. Sé que habría un puente. Mejor que un puente. Los gigantes quieren probarnos más. ¡Coño! Arrecho, una puerta y todo, ¿eh? ¡Coño! ¿Quién hubiera imaginado que aquí había una puerta? ¡Oh! Este lugar tiene muchos secretos. Hay un cristal en ese soporte. ¿Lo entiendo? ¡Yes! ¡Liosa! Eso ayuda, ¿no? Habrá que bajar para subir. Los pasajes son pequeños para un gigante. ¿Por qué te ríes? Siempre soy serio. Lo olvidé. Madre decía que nunca te interesó la historia. Los gigantes son una raza, como los elfos y las ultras. No es que sean grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Vale, en su caso, gigante significa enorme. Pero solo hay una. Esperaba encontrar tanta resistencia dentro de la montaña, a pesar de que esta es la segunda vez que la estamos escalando. No puedo. Bueno, parece que estos enemigos siempre reviven, ¿eh? Nunca desaparecen, viven para siempre en esta montaña.
¿Eso es todo? Creí que serían peores. Chico, otro cristal de luz. Muy bien. Hay más lugares de lo que yo pensaba. A ver, por aquí rodeo y paso rápido. Aquí me huele que va a haber otra emboscada más. Pero no hay mucho problema porque mientras tengamos una armadura bien resistente como esta, aunque el juego está difícil, siempre hay manera de ganar. Iba a decir viejo, pero muerto también vale. Sí, este lugar está abandonado. Lo malo es que, a pesar de que está abandonado, hay muchos enemigos, así que las apariencias engañan, y bastante. Me pregunto si estos enemigos los habrá puesto los dioses Aesir, es decir, Odín y sus secuaces. A ver por aquí, ok, si seguimos recto. Que hay muchos secretos acá. No quisiera dejarme nada, pero me huele que vamos a tener que hacer varios viajes en este mapa para poder encontrar todos los secretos. No son tan fáciles de encontrar. Ajá. Veamos. Parece que está abierto. No, no está abierto. Coño, qué tonto. Claro. Los sellos están. Ok, vamos a ver. A ver. Por ahí tiene que estar un secreto. A ver, a ver, a ver. No puedo abrir el cofre porque los sellos están bloqueados. Tengo que desbloquearlos y no sé cómo. A ver, a ver. Por aquí hay un secreto. Hay algo. Hay algo que se me está escapando. En la vida cuadritos, ¿eh? Ok, vamos a ver. No funciona, ¿por qué? ¿Qué más hay por acá? Si mal no recuerdo, cuando nos acerquemos otra vez a la cima, vamos a encontrar un pequeño percance. Son muchos cuerpos. Vamos a encontrar una resistencia de un dragón, es decir, un dragón gigante nos va a atacar y nos va a hacer la vida imposible. Y ahí comienza otra batalla épica, donde podríamos morir si nos descuidamos. Parecen hombres, no gigantes. Correcto. Ladrones de tesoros. ¿Ves las trampas? Sí. Afortunadamente saltaron todas. Agradece que sigan muertos. Lo mismo digo. Qué bueno que sigan muertos, porque si no, esto sería prueba, ensayo, error. Prueba, ensayo, error. ¡La estatua! ¡Hemos pasado! ¡Oh! Bien.
Tenemos un progreso, ¿eh? Sí, señor. Oh, este es Durathror, uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo. Se supone que protege la entrada a Jotunheim mientras los gigantes duermen. ¿Irá allí? No lo sé. ¿Pero por qué teníamos que rodear el mapa? ¿No era más fácil hacer un gran salto o de repente tirar una soga? ¡Sí, señor! ¿Qué será eso? Ya he visto esa lengua antes. ¡Ah! Más datos. Ok. Lo bueno es que esos datos nos harán ganar trofeos. Una barrera particular. Hablamos de la savia. Sí, me parece que es la savia de... No creo que sea del árbol del mundo, pero es una savia particular. Una savia que puede ser destruida con la electricidad del dragón. Seguimos yendo a la cima. Busquemos cómo subir. Todavía nos falta un poco, caballero. Nos falta tiempo para avanzar. Hasta que no nos enfrentemos al dragón, no podremos decir estamos cerca de la cima. Todavía nos falta. De los reinos. ¿Sabría madre que era la montaña del gigante? No. Su deseo ha sido más complicado de lo que ella pudo imaginar. Es verdad. Sin lugar a dudas. Es un nombre. Hraeslir, creo. Significa terror. ¿Qué es eso? Qué extraño. Hay una vela como envuelta en piel de animal y con una cuerda. ¿Algún tipo de farol? Pero sin mecha. No nos sirve de nada. Ya nos ilumina el Bifrost. Qué bueno que nos da la luz de Alpha en cierta ventaja sobre cualquier terreno. Digo, tener la luz de tu lado es victoria asegurada. No importa cuánto oscuro esté, digamos, el mapa o tan difícil estén las cosas, con la luz de Alpha tenemos todo. Podemos ver siempre. Al menos una buena ventaja a pesar de tanto problema. ¿Dónde estamos? Una mina. Y si esta garra llega a la cima, la meta está cerca.